Adelante. Gracias, permiso. Mi amor, Carla. ¿Cómo estás? Dios mío, qué bella estás. El placer es mío. Igual, mi amor. Por fin te tengo en mi casa. Por fin estoy en tu casa. Bienvenida. Gracias, mi amor. Queridos seguidores, bienvenidos a mi canal de YouTube. ¿Ya se suscribieron? ¿Ya activaron las notificaciones? Denle la campanita porque hoy estoy en íntimo con Carla Chacín. Me imagino que ustedes vienen del segmento de Instagram y por allá revelamos algunas cosas. Pero aquí vamos a revelar mucho más de la parte íntima de Carla Chacín. La vamos a desnudar por completo. Bueno, aunque ella me dejó, todavía estoy rosado de cómo dejó su huella en la pared de celebridad. O sea, todavía no me lo puedo creer. ¿Ya lo vieron? Espero sus comentarios, comenten qué les pareció. Y la pregunta que quedó al aire es, ¿qué hace una bomba sexy distinguirse de otra? Porque mujeres sexy muchísimas, bombas sexys que se definen como bombas sexys muchas. Entiendo que estuviste en un exposexo con algo que estuvo divino y eso te marcó. ¿Consideras que ese es el punto que te hizo darte a conocer mucho más esa presentación en el exposexo o hubo algo más? ¿Qué es lo que hace que Carla Chacín sea una bomba sexy y permanezca en el tiempo como tal? Exacto. Bueno, ¿qué diferencia una bomba sexy a otra o una mujer bella a otra? Yo creo que la actitud, con la fuerza que te representa interna, es lo que brilla. Cada quien tiene un brillo especial, pero no trato de copiar a nadie. Soy auténtica. Yo creo que eso marca la diferencia donde llego. Del exposexo fue una experiencia maravillosa durante 4 años, maravillosos, constantes, que desarrollé algo que no, realmente no sabía que era bailarina, ni que iba a explorar todas esas cosas, pero me encantaron, me la disfruté, porque realmente no lo veía como trabajo, yo lo veía como por momentos libres y no tenía nada que hacer, y yo dije, bueno, aquí voy a hacer mi sueño realidad, Las Vegas, Caracas. y la pasé genial, de verdad que sí. Eso sí me ayudó muchísimo, claro, en el portal de las bombas sexys, porque es algo sexy, obviamente, pero no lo vi mal para nada, más bien, más adelante, uno nunca sabe, terminé yo en Las Vegas, allí también con un show, me encantaría. Hay un límite, una frontera, un hilo muy delgado entre ser erótico a ser vulgar. Sí, total. ¿Cómo haces para no caer en la vulgaridad, para que te veas sexy, divina, erótica, sensual, provocativa, sin ser triple X, sin ser pornográfica, sin ser vulgar? Bueno, eso desde el principio lo tuve claro. Yo estaba clara de qué quería, para dónde iba. A mí siempre me ha gustado lo sensual, lo erótico bonito, el lado sexy. El lado vulgar, no lo critico, tengo muchísimas amigas que hacen porno, OnlyFans y todas sus cosas, lo respeto, pero no lo comparto, no me gusta. Me parece que es demasiado vulgar. Y se pierde esa fantasía, porque se supone que tú quieres ofrecer una fantasía. ¿Te imaginan? Oh, Carla Chacín, el culote, el cuerpazo. Eso es lo que motiva realmente a los hombres, la fantasía de lo sexy. Porque, ajá, ver a una mujer desnuda no va a ver nada del otro mundo. Y ahora con la invasión de redes sociales y el Twitter que permite ver de todo, el OnlyFans ahora que está tan en boga y que con la cuarentena parece que hubiera subido muchísimo más. Sí, exacto. Tú te hiciste famosa por un hilo dental en té que tú lo bautizaste así. Exacto. Y que causó furor y que hizo que todo mundo quisiera tener ese hilo en té. ¿Cómo fue eso? ¿Eso fue casual o fue pensado, meditado o te imaginabas que iba a lograr ese éxito tan rotundo con un hilo dental? Bueno, les cuento. Eso fue un día, estaba en mi casa, tengo un amigo, Luis Oviedo, que le mando muchos saludos, un amigo gay me dice, Carla, pero hay que explotar ese cuerpo, tú tienes que salir a la luz, tienes que ser modelo. Yo realmente nunca pensé que iba a ser modelo, yo en ese tiempo tenía mi joyería y estaba dedicada a mis joyas, a mi cosa, con el papá de mi chamo, y dije, bueno, abre una cosa de esa, le digo yo, ¿qué es eso? Un Twitter, cuando salió. Abre esa cuenta para ver. Pero te tienes que tomar fotos. Y yo, ay, no, pero es que yo no soy modelo, le digo. Y me dice, déjalo así. Usted solamente ponte ahí y yo te tomo una foto de espalda. Y yo en ese tiempo utilizaba unos hilos, pues, normal, de uso personal. Y yo le digo, bueno, dale, ¿qué tal me veo? Espectacular, tómate una foto. ¡Tan! Y la subí. Eso sí, va a caer. Ay, qué... Y yo con esa pena. Y yo no, como, o sea, me da pena. No, y bueno, y fui perdiendo la pena después, bueno, mi amor, hasta la gente lo pedía a gritos, los hombres se volvían locos con esa T. Y así surgió la famosa T de una tarde, amigos, tú y yo, vamos a ser famosos y listo. Pero y se dio, pero no fue porque fue planificado.
Bueno, tú sabes que en esta parte íntima a los seguidores les encanta saber, y bueno, me voy a atrever a hacerte preguntas mucho más fuertes que espero que puedas contestar. ¿Estás libre de contestar o no? Pero para eso tenemos que hacer un juramento. Ah, okay. Y para eso está la réplica de la corona de Queen Elizabeth II. Tienes que colocar la mano. Okay. Y vamos a ver. ¿Juras decir la verdad? ¿Nada más que la verdad y solamente la verdad? Sí, lo juro. ¡Bien! Ahora, como siempre, yo le doy mi toque. Este juramento no puede ser sellado, sino así. Como yo. Fabulos. Lo juro. ¿De dónde sacaste esa escarcha? ¡Ah! Yo soy una mujer llena de detalles. Esta mujer sí es tremenda. No sé en qué momento. Para que tú veas. Me volvió a sorprender. Va a la segunda. Ay, claro, porque los... Dios mío, dentro de poco va a sacar otra cosa de otra parte y yo voy a quedar así como Uno nunca sabe, uno nunca sabe. Porque yo... ¿Tú sabías que en el mundo hay dos reinas rey? Ajá. ¿Sabías eso? Tú eres una. Ajá. Una, la reina Isabel. Y la otra, te la presento, Carla Chacín. Yo sabía. Porque yo soy... No me considero reina, yo me considero un rey. Yo no necesito a nadie que me adorne como reina o como rey. Entonces yo soy... autosuficiente, mi amor. Ese mensaje de empoderamiento, de ser tú, de animar a la mujer a creer en sí misma, exacto, de animar a la mujer a que no necesitas a nadie a tu lado para brillar, que no necesitas que nadie te mantenga, que no necesitas nada, necesitas ser tú, auténtica, exacto, única, como tú eres, lo acabas de demostrar, y acabas de decir algo, yo no necesito un rey a mi lado, yo soy rey y reina. Exacto. Esa parte de perder el género, de que, bueno, puedo ser lo que yo quiero ser, es un mensaje de empoderamiento increíble. Increíble. Y que ha hecho que subas en el Instagram a través de tus consejos muchísimo. Hay muchísimos traumas, siento, en la mujer a raíz de algo que se ha venido desarrollando durante toda la vida, sobre todo en una Venezuela muy matriarcal, en donde es la madre la que enseña y educa. Y la imagen del padre está un poco disminuida o ausente. Exacto. Entonces esa madre educa de una manera al varón y educa de otra manera a la hembra. Entonces el descubrir una Carla Chacín que creció en una Venezuela así, ¿cómo hiciste para tener esa seguridad, esa fuerza, esa determinación que está a flor de piel? Bueno, como te lo dije al principio, todo viene de casa. Mi mamá es... la mujer más espectacular y con la personalidad más arrolladora que tú no te puedes imaginar. Mi mamá es una reina rey y yo soy digna de una mujer reina rey. Qué hermoso, qué hermoso. Me crió de la misma manera. Y todo el mundo me pregunta, ¿cómo tú haces para tener amor propio? ¿O cómo tú haces para quererte tanto? ¿O cómo tú haces para superar las cosas? Porque todos en algún momento tenemos problemas, tenemos dificultades, tenemos días buenos, días malos. Yo soy mi propio psicólogo. Yo soy mi propia ayuda. Yo me siento y me digo, ¿pero por qué tú te vas a sentir triste? ¿Qué te está pasando a ti? O sea, yo hablo con mi misma. O sea, tú y yo vamos a hablar. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Vamos a solucionarlo. ¿Cuáles son las soluciones? Y listo, me paro. Esa gente que me molesta, una persona que yo tengo 2 meses, que me siento mal, que me siento deprimida. Mi amor, te levantaste sana. No tienes ninguna enfermedad. ¿Y usted va a llorar por un hombre? No, no entiendo eso. Mi amor... nadie se muere de amor, de hambre sí, así que por favor, ocúpese, ocúpese, así trabaje, es, haga otra cosa. Así es, esto hay que brindar por esta reina rey, vamos a llamar a mi ballet rosado, a Reider Mendoza, Reider por favor, porque estamos como un poquito secos y hay que brindar, brindar por Carla Chacín, brindar por la mujer empoderada, gracias, por la mujer decidida, la mujer que no necesita rey para ser. No. Bueno, pero... hace falta de vez en cuando no, un rey. No, por supuesto, y el rey siempre va a estar, pero es algo gracias, opcional. Gracias. El rey para mí es como un vestido. Salud. Se escoge, se pone y se disfruta. Y se bota. Si no te gusta para después, pues tú lo guardas. Y no se repite. Exacto. Yo siempre he dicho que en el mar hay muchos peces, entonces tú no te puedes complicar la vida. Eso yo solo lo hago en la playa. Si no te funciona, ¿por qué te vas a complicar la vida? Uno nació para ser feliz. Tú no naciste para estar triste, tú no naciste para que te maltraten. Yo soy tan grande y tan bella que yo a mí no me puedo meter debajo de una mesa porque voy a brillar. Uno no puede permitirse eso de nadie.
Qué hermoso mensaje. Simple como eso. No permitan el maltrato. A la primera, mi amor, agarre sus cosas y se va. Exacto. No, tú no estás para calarte nada de nadie. Nadie. Ni yo, ni tú, ni nadie. Hay una frase que ha hecho célebre, estoy lleno de escarcha, cortesía de Carla, que es célebre de Carla Chacín y que han adoptado muchas y muchos, porque yo también, y es de negro por si te mueres. Exactamente. Esa frase es súper, súper, tiene muchas opciones. ¿Cómo nació esa palabra? Todos hemos pasado por un guayao o por un término de una relación. Yo estaba en Miami, que estaba con mi fotógrafo y una amiga, y me dicen ese día, ay, pero ¿por qué no nos vamos a la piscina? Y yo, bueno, chévere, me voy a buscar un traje de baño. Agarré un traje de baño, justamente era blanco con negro. El día anterior yo había ido a Sephora y había comprado toda la línea nueva de Anastasia, desde el nude hasta el negro del lipstick. Lo guardé. Me estoy maquillando y lo último que yo hago es pintarme la boca. Y hago así y agarro el negro. Y yo, bueno, yo nunca me he pintado la boca de negro. Ay, me voy a aplicar el negro. Y cuando salgo del cuarto, mi fotógrafo me dice, ay, ¿y por qué tú estás vestida de todo de negro? Y yo le digo, por si el desgraciado ese se muere. Y todo el mundo, ¡cuá! Y así se quedó. ¿Y por qué estás de negro? Por si se muere. Simplemente eso. Es un jocoso, no queríamos desearle la muerte a nadie, pero simplemente pero algo muy jocoso. Pero se convirtió en una frase. Y se convirtió en una frase que, bueno, evolucionó de tal manera que, bueno, prácticamente es mi frase oficial. Bueno, te voy a contar algo, y a lo mejor no lo sabías, pero te une con esta mujer esa frase. También sé por qué. Cuando, la voy a contar porque a lo mejor los seguidores no la saben. Y en The Crown lo verifiqué porque ya yo la sabía, pero yo decía, en The Crown vamos a ver en Netflix si la verifica. Cuando muere el padre de Queen Elizabeth, ella estaba por África haciendo un tour, una gira con su esposo, y la que le arregla la maleta no le había puesto ropa negra. Ella recibe la noticia, ay, me erizo, la noticia de la muerte de su papá, es una noticia muy fuerte. No, sí, yo también vi todo su reportaje. Y no tenía ropa negra. Entonces la muchacha que la arregla le dice, disculpe, no coloqué ropa negra. Aún una de las normas de protocolo de la reina. En el reinado y en casi todos es que cuando van a viajar tienen que tener ropa negra por si te mueres. Por si alguien se muere de la corona de la realeza, tener que ponerte. Bueno, el hecho es que en The Crown lo muestran, cuando el avión aterriza en Inglaterra, ella no se baja, sube una persona con la ropa negra, la visten de negro en el avión y es cuando ella sale, porque imagínate, es algo tan protocolar. Claro, o sea, se murió tu papá y tú eres la reina, tú ahora eres la reina. Va a ocurrir todo el proceso para que te coronen. Entonces, ¿cómo vas a aparecer con ropa de África, de safari? Exacto. Suben al avión, la visten de negro y es de negro por si te mueres. O sea, parece que sí, si quieres ser protocolar, como que tienes que tener ropa negra contigo. Siempre hay a que donde tener una vayas. Muda de ropa negra en su maleta. Por si se muere alguien, le da por morirse a alguien, bueno. El negro es un color que da mucha elegancia, da mucha sobriedad, es el color de la noche. Sí. ¿Cuáles son tus colores favoritos? Mi color favorito es el rojo, me gusta muchísimo el blanco y el negro, obviamente. Pues. Pero mi color favorito es el rojo. El rojo. Y, yo le tengo un nombre muy nice. Cuando me he visto de rojo, pongo rojo de puta furiosa. Bueno, no sé si entraste a mi baño de visita, yo lo llamo el baño rojo puta. Le vi la pared. Y la toqué y dije, ¡ay, qué cool! Es acolchadita. Divino. No les he hecho tour a ese baño, pero los que han venido a esta casa, yo les digo, el baño rojo puta. Sí, yo creo que el color rojo es pasión, es fuerza, es energía. Me encanta porque es llamativo como mi persona. Entonces yo siempre llego a las 5 de la mañana, yo me paro, una bimba roja, no me importa, hasta las 11 de la noche. Carla, pero no hay protocolos de vestir. ¿Dónde dice que uno no se puede pintar los labios a las 5 de la mañana rojo? Y además que tú te pones rojo y te empoderas de una manera que tú te sientes, mi amor, así divina, rica, deliciosa. No, mami. Hay que poner tus labios rojos. ¿Cómo no me los voy a colocar? Exacto. ¿Tus labios son naturales? Vuelvo yo a las cirugías ya. Si supieras que mis labios son grandes de toda mi vida, y hace poco, hace un año, me coloqué como para aumentar el volumen de perfil, porque ya son muy grandes, pero ya supuestamente a los 8 meses, tú que eres doctor, se removía y ya no tengo el volumen que tenía antes, pero creo que me queda muy bien porque como adelgacé un poco, se ve bien, si no me voy a ver así, no, tampoco. ¿Cómo has hecho en esta cuarentena, 7 meses encerrada, para estar tan fabulosa si yo estoy rodando de gordo? Me he dedicado a cuidarme. Yo dije, esto, como no puedo viajar, como no puedo hacer nada, me voy a dedicar 100% a mi cuidado.
Y eso es lo que he hecho. Yo antes de dormir me echo aceite en la cutícula, me pongo las cremas, la pijama, me pongo aceitico en los pies, las medias para que en la mañana cuando te pongas la sandalia no se vea la cutícula reseca. Mi amor, eso es un ritual, es un ritual completo de una hora antes. Pero es que tú me contaste frente al espejo en el segmento de Instagram el ritual solo de la cara. Exacto. Pero no me hablaste del resto del cuerpo, te colocas cremas corporales. Sí, me gusta mucho el aceite de almendra, de coco y los combino y me baño, yo me perfumo como si fuera a salir. Y tú vas a mi cama, abres así las sábanas y huele como que si yo voy a irme de rumba. A mí me gusta dormir de esa manera. ¿De qué color son tus sábanas? Blancas. ¿Tus toallas? Blancas. Todo es blanco. Consigue. Mi casa parece un manicomio, todo es blanco. Bueno, tú acabas de entrar igual, mi cuarto, sí, todo tiene que ser blanco. Porque me parece que tu cuarto es tu templo, tiene que estar puro. ¿Sabes? Así no, es. No me gustan mucho los colores, yo soy muy escandalosa para vestirme, pero en mi casa mantengo el gris, negro, blanco. Yeah. Bueno, ya viste que esta casa es igual. Yo también no me gusta ni los portarretratos, no me gusta el montón de cosas, no. Soy muy entre menos es más. Minimalista. Súper. Absolutamente minimalista, me encanta. Tienes casa en Puerto Ordaz, sí. Y tienes casa aquí en Caracas. Sí, gracias a Dios. Pero también estuviste un tiempo viviendo en Bogotá y también en Miami. Sí, en Bogotá tenemos la casa familiar, tenemos dos. De tu experiencia y de tu girar por el mundo, ¿a dónde te quedas, a dónde te gusta más? ¿Dónde me gustaría vivir? Me gustaría vivir en un pueblito de Italia. Me encanta París. Me encantaría levantarme todos los días a los 62 años, espectacular, llena de botox, divina, estirada, con mi periódico en la mano, ir a tomarme un café en expreso, llamar a mi hija a ver cómo está su esposo y sus hijos, e irme de tour. Quiero una vejez así. Me proyecto y lo haré, porque así claro. Va a ser. Quiero estar tranquila, como siempre lo he hecho. Abrirme una copita de champán y tomármela. Si tengo un rey al lado, pues bienvenido sea. Y si no, pues buscamos un rey del momento. Hay muchos peces. Colágeno, una cosa así en ese momento. No sabemos qué va a pasar. Vamos a ver qué en pasa. En Pescara, o sea, en algún pueblito de esos. Exacto. Que haya peces, que haya muchos. Exacto. Peces. Exacto, me encanta la vida tranquila y relajada. Una bomba sexy. ¿Se permite tener hijos? ¿Tienes una hija? Sí, eso fue, por supuesto. Es importante eso, porque a veces piensan que ustedes le rinden tanto culto al cuerpo y se cuidan tanto que no se permiten salir embarazadas porque van a salir las estrías, exacto. Porque van a engordar o prefieren un vientre en alquiler o prefieren adoptar porque ustedes se tienen que mantener así. Pero tú te permitiste tener una niña y tienes una hija maravillosa de 13 años que los acaba de cumplir hace poco. Exacto. ¿Esa decisión de dónde surge? Ser madre. Desde los 15 años quería ser madre. Mi deseo de cumpleaños de pastel fue, escucha, quiero tener una hija hembra, mujer, para que yo pueda cederle el trono y poderla criar como soy yo. Y quiero tener un hombre con muchísimo dinero. Fue el deseo, siendo totalmente transparente. A los 15 años. Y lo quiero hacer a los 18 años. Total. A los 18 años, por cosas de la vida, Dios me puso el hombre ideal, gracias a un hombre maravilloso, justamente. Un rey. Un rey, sí, porque es un rey de verdad, da la vida por mí y su hija. Me pone a ese rey y yo le digo a los 2 meses, yo quiero ser madre, yo quiero tener una niña, sin saber realmente si podía salir niña o niño. Efectivamente, yo ni siquiera sabía, él fue a buscar la prueba de embarazo y me dice, ¿estás embarazada? Y yo, ¡ay, qué chévere! Para nosotros fue una emoción buenísima, porque en ese momento yo tenía 18 y él tenía 45 años. Wow. Hace 13 años, 14 años. Y en ese momento no existía el Sugar Dog, ni el Sugar Daddy, ni el Sugar Sweet, nada de eso. Yo tuve, desde que nací, he tenido mi Sugar Dog mi Sugar Daddy, porque mi papá para mí fue eso. Mi papá me trataba, me llevaba rosas los viernes, me llevaba chocolates. Mi papá me trata como una reina. O sea, yo dije, yo el hombre que me vaya a conseguir me tiene que tratar mejor que mi papá. Que mi papá. Y así fue. Gracias a Dios que las personas que han pasado por mi vida han sido fabulosas, han sido extremadamente complacientes. Y bueno, gracias a Dios, porque no todas las mujeres por lo visto han tenido esa suerte de poder codearse con personas que las traten como lo que son. La palabra tiene decreto. Sí, totalmente. Yo siempre he dicho eso. La gente, ¿cómo tú haces para lograr todas las cosas? Lo pienso, lo pido al universo. Si tú le pones una tacita hacia el universo, te la va a llenar. Pero mis tazas son así. Así son mis tazas. Y con mucha escarcha dorada. Y con mucha escarcha dorada, mi amor. Porque lo que tú pides, se te da. Es impresionante. En abundancia. Ah, ¿qué pasó? ¿Por qué no tuviste más muchachitos? Porque yo pensé que iba a casarme con el papá de mi hija. No se dio, nos separamos cuando yo tenía 3 años. Y dije, bueno,
vamos a esperar quizás más adelante me case y pueda tener un varoncito, me encantaría, ¿por qué no? Estoy abierta a la opción, tengo 31 años, me siento una mujer joven, me siento una mujer independiente y lo puedo hacer cuando yo quiera. Y estás en una etapa totalmente fértil y productiva. Exactamente, y me siento bien conmigo y me encantaría hacer, desarrollar otra vez, porque eso va a ser como la primera vez. Tengo 12, 13 años que no sé cambiar pañales, que eso va a ser nuevo para nosotros, claro. Va a ser una experiencia súper linda. Entonces me encantaría, de verdad que sí, ¿por qué no? ¿Qué pienso sobre lo de las estrías y todo eso? Jamás en mi vida me ha importado que me salga una estría, que tengo estrías como todas las madres o como todas las personas, a que no, las felicito, pero realmente no me interesa. Eso para mí no suma y no resta. Más bien me parece ridículo una mujer que diga que no va a tener hijos porque la cesárea, he escuchado cada cosa y que no pienso tener hijos porque la cicatriz. O sea, mami. No entiendo, o sea, esas personas no deberían existir. No deberían existir. O sea, mami, uno no está pensando en cicatrices, en estrías, uno está pensando en el muchachito que nazca bien, espectacular. Mami, para eso hay billetes, usted se vuelve a hacer y listo. Y el hombre que no le gustan las estrías, no le gusta la celulitis, que casi el 99.9% de las mujeres lo tienen, pues que se consiga un hombre. Y listo, así de simple. Fácil como eso, mi amor. Salud por Carla Chacín, bomba y madre. Así es. Me encanta porque rompes ese estereotipo de que cuando eres bomba sexy no puedes tener hijos, no te puedes estirar, no puedes tener estrías, no te puedes arrugar. Oye. Es que nadie es perfecto. Eso es mentira. Esa foto que ustedes ven en la revista están 250,000 Photoshop. Tiene maquillaje. Te quita, te pone, te resta, te suma y usted va a quedar bellísima. Pero eso no existe. Usted ve la revista y ve ayer luego en la vida real, no va a decir qué engaño. Todos somos iguales. Todos por las cámaras y por las redes sociales te venden el anteego de lo que quieres vender. Más nada, en tu vida real no es así. Porque tú no vas a hacerle cámara, ay, tengo solamente, estoy pelando bola, no tengo para comer, alguien me ayuda. No, todo el mundo en Instagram es millonario y fabuloso, espectacular. Eso te quería hablar. Las redes sociales muestran a veces una realidad que no es. Exacto. Muchas personas muestran una vida que no es su vida. Uh-huh. No es tu caso ni el mío. No, gracias a Dios. Porque gracias a Dios, esta es mi casa, exacto, tú muestras tu casa, tú muestras lo que cocina. Exacto. Es tu verdad. Exacto. Hay gente que no muestra su verdad, exacto, que muestra una mentira y hace creer a las personas algo, hasta una manera de sentirte que no es, porque a lo mejor estás, exacto, deprimido y muestras que estás alegre. ¿Cómo haces tú, Carla, con 700,000 seguidores en Instagram, con los comentarios, porque me pasa, negativos, sí, de personas, claro, que te critican, que te destruyen, que son, que yo digo que es un reflejo de ellos mismos? Claro, por porque supuesto. Es un reflejo de lo que ellos son y de lo que ellos sienten y de lo que ellos piensan. Uh-huh. ¿Les respondes? ¿Los bloqueas? ¿Les respondes? Y si siguen fastidiando, después los bloqueas. Quiero como un tutorial. Ok. Porque vaya. Sí, mira, cuando yo empecé hace 15 años con las redes sociales, el primer año sí me dio como que, yo, claro, para mí era nuevo y yo no sabía cómo desenvolverme en eso. Y me afectaba muchísimo. No me afectaba, sino me sentía mal. Por ejemplo, que tú me decías, ay, ese vestido no te queda bien ese color. Yo me sentía mal, como que, ay, de verdad, ¿será que de verdad me queda mal? Eso fue el primer año. Al segundo año, yo dije, pero si ninguno me compra el fucking vestido. Si a mí nadie me compra nada, yo me tomo la champaña que me dé la gana con el costo que me dé la gana, me siento a comer en la acera, en el mejor restaurante, y por ejemplo, mi plato favorito es la sardina, no cuesta nada y la compras en el supermercado menos de un dólar, y lo haces, listo, puedo comer caviar como no. Entonces yo dije, bueno, ¿qué le pasa a esta gente? Vale, vaya a lavarse ese culo. No, mi amor, lo siento muchísimo por todos, me sabe a chicle lo que piensen y lo que no piensen. A mí la única opinión que me interesa es la de Estefanía Brangier, el resto, que hagan una cola y agarre su ticket. Porque a mí nadie me mantiene. Y si me quieres mantener, yo te mando el celo y usted me levanta ahí. Cada dos días pone $2,500 y yo le doy las explicaciones que usted quiera. Pero como usted no tiene para mantener este cuerpo, mi amor, ni nada de lo que yo como, entonces realmente no me interesa esas opiniones. Todos los usuarios de Instagram son falsos. 000. O la típica tipa traumada en su casa que el marido le da coñazo, que no se ha podido operar. ¡Qué flaca te ves! ¿Tú sabes cuánto hay que echarle bola para uno verse flaco y bello? ¿Tú sabes cuánta bola hay que echarle? ¿Cuánto billete hay que invertir, mi amor? ¿Cuántos dólares? Bueno, usted se vaya a criticarse a su madre, porque a mí no. Simple como eso. Lo que hago es, ajá, eliminar mensaje y bloquear. Eso lo hacía. Ahora no tengo ni un solo usuario bloqueado en mi cuenta. A nadie. ¿No los bloquea? No, borrar. Tengo una manager que está 24 horas metida en el Instagram. Y yo a veces ni siquiera leo los mensajes. O sea, que no sé qué era una perra. Yo me cago en la risa, que eres una perra. Sí, sí soy. ¡Qué emoción! A mí me encanta y me divierte que la gente critique y hable. Porque eso me divierte. O sea, a mí no me pagan
O sea, a ti, tú tienes que pagar tu internet para hacer una crítica, abrir una cuenta, que echarle bola para abrir una cuenta, ¿sabes? Para escribirle un comentario para que te bloqueen, qué frustrante. Mamita, búsqueme en la vida real para ver si te quedan los dientes, para ver si usted me va a decir fe adelante de esta cara. Eso es mentira. O sea, tienes que esconderte, qué cobarde que tienes que esconderte detrás de una cuenta para poder decirle algo a alguien, que te queda bien y que no. Yo no entro a la cuenta de nadie a hacerle ninguna crítica, porque si se le hiciera, se suicidan, porque soy una hijo de puta. ¿Ah? Entonces, no, me molesta eso. A mí me molesta que la gente se meta con los demás. Es verdad, ¿sabes? Y se meten. Sí, y muchísimo. Se meten y critican y destruyen y son fuertes, no, son terribles. No. En ese ámbito, pues las redes sociales pueden hacer amigos o no, pero ¿cómo hacer en la vida real para tener amistades? Siendo una mujer tan bella, con un cuerpo tan bello, en donde yo siento que las mujeres compiten. Yo alguna vez leí que yo me he visto no para mí ni para él, sino para que ellas critiquen cómo estoy yo. ¿Es verdad eso? ¿Realmente ustedes compiten entre ustedes? ¿Y cómo hacer para tener amistades entre mujeres? Que yo digo que es dificilísimo, sí, tener amistad verdadera. ¿Tienes amigas? Tengo pocas amigas. ¿Se cuentan con esta o con una sola o con las dos? Creo que puedo decir que tres. Tres. Tres amigas que yo sé que son, y somos totalmente al contrario. Al contrario. Nada, sí, que ver con nada, que yo las pongo ahí, son capaces de matar por mí, y que yo sé que son amistades de 15, 20 años, son muy buenas amigas. Este mundo, yo conozco muchísima gente, pero no son amigos míos. Yo las hago sentir como si fueran hermanas, pero no confío en todo el mundo. Eso me lo ha enseñado mi madre, que siempre me lo dice, tú no tienes amigas. Porque nadie quiere verte mejor que ella. Eso no existe, eso es mentira. Que una persona no es que yo no te envidio. Ay, por favor. Ay, por favor. Te ven un marido espectacular que te atiende como una reina, ella soltera, que vive por ahí botada, que no tiene ni para comer. ¿Cómo no te va a envidiar? Obviamente que te envidia. Obviamente que te va a envidiar. ¿Quién no va a venir a tu casa y te va a decir que vive a tu casa? Qué bonito, que tú puedes comer lo que te da la gana. Tienes el novio súper guapo, por cierto. O sea, dime tú. Es así. Esa es mentira que te van a decir, no, amigo, es que yo te quiero, porque ese amigo no te va a querer ver nunca mejor que él. Nadie, solo tu madre. Es cierto. La única persona que se va a cortar las venas por ti realmente quiere verte mejor que ella. El amor. Del resto, el no único existe. Amor verdadero. Que te duele, porque realmente cuando uno es madre o cuando sean padres, es que realmente sientes ese verdadero amor que te hacen a la bendición así tú. No me veas a mi hijo así. Ni se te ocurra. Es lo único, el resto realmente no. Pero somos muy políticos, yo soy la mujer más política del mundo. Entonces, si vienen a joder, vas a salir perdiendo. Carla Chacín, una reina rey, ¿cuántos reyes ha tenido? Muchos. Me gusta, sí, mucho. No, es que yo odio a esas mujeres que dicen, solo he tenido 4 hombres en mi vida. Ay, por favor. 4 legales, será, porque la lista es grande. Esas hipocresías sociales las detesto. Yo detesto a una mujer motolita. Lo detesto. Yo creo que eso es lo peor que puede haber en la peor peste. Lo mejor es la verdad. Y sí, bueno, claro. Muchos que dejan la imaginación. Por supuesto. ¿Cuál es el hombre que te enamora? ¿Qué te enamora en un hombre sin haber hablado con él? Estás en un sitio y lo ves a lo lejos. ¿Qué es ese atractivo físico? ¿Qué es eso que tú miras, que tú dices, oye, está como chévere? Lo interesante de un hombre para mí es las manos. Me gusta ver mucho las manos. O sea, creo que veo lo pulcro que puede llegar a ser. No sé si es idea mía. Y su manera de vestir. Me gusta una persona impecable como yo. Me gusta que la persona siempre esté impecable. No tengo prototipo de que si gordo, bajito, chiquito. No. El papá de mi hija era gordito. El actual es flaquito. Así que no hay protocolo de si es alto o bajito, no. Simplemente que sea una persona impecable. Y luego, obviamente, que sea una persona dedicada, que esté pendiente de ti, que le intereses tú y tu familia, porque yo vengo con combo incluido, como McDonald's, papita, postre y hamburguesa. Es un combo king grande, mi amor. Sí, me encanta una persona que se interese por verte bien, porque tú subas, no que dependas. Así que es. Te ayude a crecer, porque igual se van y tú te quedas así como que... Uh-huh. A los 18 tuviste un sugar daddy cuando no estaban de moda los sugar daddy. Hace 13 años te llevaba el triple de edad, 46, uh-huh. Más o menos el triple. El triple es como... Bueno, ok. Ajá, el doble, digamos. Pero, ¿algún rango de edad en tus gustos?
¿Te gustan mucho mayores? ¿Te gustan contemporáneos? ¿Te gustan niños? ¿O no hay un rango de edad? Bueno, la única persona mayor que ha pasado por mi vida es el papá de mi hija, con 45 años, yo tenía 18. Normalmente tienen 5 años más que yo, o estamos iguales, pero más chamos o de mi edad, no, porque yo vengo de una escuela muy arrecha. Y luego, del más allá con posgrados y todo, para que venga un niño de 30 años a hablar tres cafeadas, no, mi amor, no está. El Ferrari no se le puede vender a un niño joven. No. Porque no lo sabes usar. Primero, no lo sabes usar. Segundo, no tienes para el mantenimiento mensual. Entonces, bye bye. Puede ser un carro deportivo, es un carro muy moderno, pero generalmente los que conducen los carros deportivos tienen su edad. Exacto. Porque saben tratar la joya en que se están montando. La máquina que tienen en sus manos, la saben utilizar. El cambio de aceite, el mantenimiento. Todas esas cosas. Todo el mundo quiere un Maserati y un Ferrari. Nosotros somos un Maserati y un Ferrari. Sí, no tengo problema, pero bueno, si más adelante me llegase a enamorar de un chamo un poco más joven que yo, no se sabe, uno no puede decir nunca, pero claro, no me ha pasado. No te ha pasado y no está dentro de tus gustos. Exacto. Tendría que, no he probado tu marquesa de limón, vamos a llamar a probar esa marquesa que trajiste tan deliciosa, que es la favorita de tu abuelita. De mi abuelita Nieves, así que bueno. Saludos a Nieves, la abuelita de Carla también. Está en el Callao, así que iba a preguntar. Te amo, abuela. Te adoro y espero que estés viendo esto gracias, y lo disfrutes. Gracias, gracias. Mis éxitos son los éxitos de ella porque siempre se pone bella. Feliz. Ay, hija, me dijeron que te vieron en tal lado. Cuando salía en el periódico los domingos, hace unos años atrás, compraba el periódico siempre los domingos y, hija, tengo todos los periódicos aquí. Yo, ay, abuela, porque eres tan linda. Qué bella. Sí, bueno, wow. Espero que te guste. Hecha con mucho cariño. Y es muy fácil de hacer. No, niña, no. ¿Te lo dije? Esta cara no es de mentira. Dios mío, qué delicia. No, esta niña, bella, y que te cocinen así, cualquiera se casa. Exacto. Porque el amor entra por la boca, dicen. Y no nada más, yo siempre he dicho que si te tratan como una reina, usted tiene que tratar a un rey. Yo trato a las personas que están conmigo, a mis amistades, a mi pareja, a mi hija, como si tuvieras, por eso es que yo le digo mi casa, mi castillo. Porque desde que tú entras, yo te tiro la alfombra para que usted pase. Te doy el desayuno en la cama. Te hago la comida que te gusta. Te atiendo. Por eso cuando me dicen, vamos a comer un restaurante. Y yo, es que yo en mi casa como como un restaurante. Es o sea, yo ya estoy acostumbrada. Yo he visto esto está delicioso. Sí, delicioso. Esto es delicioso y es muy fácil. La receta la tienen en mi Instagram, donde dice recetas. Ahí la consiguen y es súper fácil. No necesitas horno, así que resuelve rapidísimo. Por favor, mi niña. Gracias. Gracias. Tuviste una participación en Sábado Sensacional, tuviste tus cositas en televisión, había un intento de teatro. ¿Qué pasó con el teatro, con las obras de teatro? ¿Eso venía y el COVID lo detuvo? ¿Qué pasó con ese proyecto? ¿Vas a seguir haciéndolo? Estuve trabajando en Venevisión con el Moreno Michael, que es muy amigo mío. Le mando un besote cuando estaba en Sábado Sensacional y iba para allá y lo ayudaba y grabábamos. El teatro realmente estuve incursionando, pero no se dio porque viajaba muchísimo. Entonces no podía estar aquí como que hasta toda la temporada y dije, ¿me dedico a eso o me dedico a viajar? Y dije, mejor dejo el teatro para después de los 40. Mejor no vamos a viajar. Bueno, y esta niña acaba de cumplir 31, así que el teatro puede esperar. Sí, el teatro puede esperar. Entonces decidí viajar. Y es lo mejor que puedes hacer. Lo más rico que hay en el mundo es conocerlo. Es disfrutarlo, conocer otras culturas, probar otras comidas, conocer otra gente. Sí, es lo más divino. Te encanta Dubái como a mí. Sí, todo me encanta. Todo lo que diga avión, ya cuando empieza el sonido ting, dong, ya tú te emocionas para dónde nos vamos. Bueno, vienes de una ciudad de oro. Sí, me encanta. Donde hay oro, el Callao. Me encanta. Dicen que probablemente allí es donde radicaba el secreto del Amazonas escondido, donde estaban esos tesoros que buscaban los españoles. Uh-huh. Tú eres una mujer de oro. Y que le encanta cubrirse de oro de pies sí, a cabeza. Sí, me encanta. Yo creo que viene de familia. Mi mamá igualita, me encanta. Sí, me gustan mucho los diamantes, me gustan las gemas. Sí, siempre me ha gustado mantenerme con mis joyas. Me gusta mucho. Yo creo que el mejor regalo que le puede hacer un hombre a una mujer es una joya. Es cierto. Es divino. Además de que da prestancia, da altruismo, da...
te ves divina. Exacto. ¿En quién confías tu cuidado, tu belleza, tu maquillaje? Siempre estás divina. Tu cabello, he visto, has tenido varios peluqueros insignes, has tenido varios maquilladores, vas cambiando, pero es que cada vez, ahora estás con Miguel, ¿no? Que te, sí, deja... con Miguelito en Ivo Contreras y en Puerto Ordaz con Alejandra Viamonte, que es espectacular también. Ella, cuando estoy allí, se encarga de todo lo mío. Y ahorita estoy en manos de Miguel. Belleza. Belleza, sí, él es encantador. Con tus redes sociales, ¿tú haces publicidad por intercambio o tú haces publicidad de manera espontánea, gratuita? O sea, tú lo, yo te veo, me llegó una caja de Estados Unidos y empieza a sacar esa mujer el poco de maquillaje de todas las marcas, el poco de cremas, el mercado, llegó el mercado, entonces empieza a sacar la harina de no sé qué, la, con esto hago esta torta, con esto, y vas mostrando y de cierto modo estás haciendo publicidad a una cantidad de marcas. ¿Recibes con toda esa cantidad de seguidores una retribución o lo haces porque te provoca? Bueno, sí, la gente piensa que como todo el mundo, los influencers, me mandan las marcas. No, yo hago mis compras, o sea, realmente mi patrocinador, mi novio, es el que compra todo, porque no me gusta ni pedir a ninguna marca nada, yo compro todo lo que me guste, porque no me gusta tener el compromiso de hacerle publicidad a nadie. Yo le hago prácticamente a las marcas, que no debería. Todo lo que utilizo realmente lo hago por el público, para que ellos vean lo que yo uso, lo que yo como, lo que yo me coloco, pero más por pana, no porque me estén pagando nada, porque no pasa. Tengo que sí, dos, tres personas que son mis patrocinadores oficiales, ropa deportiva, ropa de gala y otras cositas allí ya. Que si llegase a cobrar, claro, tengo un paquete en Instagram para el que desee publicidad, se le hace, pero no me interesa hacerle publicidad. No, es tu... No es mi fuerte. Es que una cuenta le provoca con 700 mil seguidores, muchos querrán que tú seas la influencer. Exacto. Además, con este porte, o sea, yo, mira, por favor, véndeme esto. Sí, y sí, que sabes cómo hacerlo, porque tienes la manera. Tengo o sea, te pones la ropa, la exhibes, la modelas. O sea, no aprovechas tu Instagram en la parte de mercadeo. No, exacto, totalmente no. Y tampoco acepto regalos de todo el mundo, soy súper delicada con eso también, porque no trato de que sea muy exclusivo. Porque no me gusta, por ejemplo, agarrar 6 tiendas de ropa deportiva y ponerme las 6 ropas, entonces, ¿cuál de las 6 es buena? Sí. Ajá. Yo, ¿sabes? Soy extremadamente exclusiva. Y el que quiera que este cuerpo luzca algo, pues que pague. Claro. Y lo importante es que lo que recomiendas lo has probado. Totalmente. Eso es muy importante, porque tú no vas a darle publicidad a algo que no has probado y que no resulte y que no funciona. Normalmente las cremas tú las has usado, el maquillaje ya te lo has probado. Todo lo que recomiendo, los perfumes, también te encantan los perfumes y veo que lo haces, todo lo has puesto en tu cuerpo. Exacto. Y es una certificación de esto es hashtag KCH. ¿De dónde ha salido ese hashtag KCH y a dónde ha llegado ese hashtag KCH que es Carla Chacín, que ha sido tan famoso, ¿no? El tipo KCH. Bueno, ese es como la firma de agua de que ya tú ves las letras y dices, es Carla. ¿Sabes? Como que esto lo puso Carla. Ahorita, esta semana, voy a lanzar mi logo al público, a la luz pública. Eso va a ser un espectáculo, voy a hacer un brindis. Entonces ya les voy a mostrar el logo que se hizo desde España. Se ve muy lindo, es muy limpio. Algo muy sencillo, pero bien chévere, me encanta. Carla Chacín sigue siendo una bomba sexy. Sigue teniendo un cuerpo de bomba sexy. Pero Carla Chacín volvería a mostrar su cuerpo como bomba sexy en algún exposexo, en algún otro evento en que haya, o ya esa etapa la superaste, la quemaste, la viviste, o por qué no, yo tengo el cuerpo y puedo seguir mostrándolo. O para alguna revista, Playboy, algún... Bueno, dependiendo de cuántos dólares hablemos, podría pensarlo. Pero yo creo que ya estoy en otra etapa, ya eso pasó... lo veo como genial, pero como te digo, si me hacen una buena propuesta de dinero, lo haría encantada porque tengo cómo hacerlo, pero ya estoy en otra cosa, ya cambié el estilo de vida, cambié el estilo de cuerpo, entonces vamos siempre mejorando, vamos hacia arriba, vamos avanzando, pero si sale algo por allí, ¿por qué no? ¿En alguna vez fuiste enero? Sí, chica enero, por ahí había traído la revista y el calendario de mi primer trabajo, sí. Eso fue hace un tiempito. En el 2008. Wow. 2009. Hace 11 años. Sí. Bueno, pero ¿quién quita que puedas volver a ser uno de los meses del año? ¿Qué mes te gustaría ser? ¿Con cuál mes te identificas más? ¿El de tu cumpleaños? Me diciembre. Gusta muchísimo, amo diciembre, yo creo que es el mejor mes de todos porque es
muy acogedor, es muy lindo, tiene mucha luz, mucho brillo, mucha escarcha, y a mí me encanta todo ese despliegue de colores. Pero me encanta muchísimo también febrero porque es el Día del Amor y es el día de mi cumpleaños. Entonces como que mezclan las dos cosas y me parece fabuloso. Me parece que tiene todo. ¿Eres acuariana o pisciana? Pisciana. Ay, un signo muy, muy tranquilo. Sí, por eso digo, me gusta la paz. Aunque no pareciera, pero sí me gusta mucho la paz, muy tranquila. Te he visto desnuda como Dios te trajo al mundo en la playa, solo rodeada y cubierta por arena. Esa foto es... Dios mío santo. Sí, me encanta la playa y cuando voy a la playa trato de estar siempre desnuda. No me gusta el sol y cuando lo tomo me gusta que sea uniforme, no me gustan las marcas. No me gusta el agua salada, solo los pisitos y un ratico y ya, pero ¿qué va a pasar todo el día allí? No, tampoco. La vitamina D es muy poca, me la aplico en crema. O sea, vas a la playa, estás desnuda, metes los pies en el agua, exacto, un poquito de sol, se es acabó. Es más el ritual de escuchar, ¿sabes? Y disfrutar, y tomar, hablar, escuchar una música relajada. Ese es mi plan, me encanta más así. ¿Y montaña? ¿Eres más de playa? Sí, me encanta el frío, lo amo. Amo la nieve, es mi plan favorito por siempre. ¿Te me gusta encanta el frío, la nieve? Sí, me fascina el frío. La qué cabaña, rico, ¿sabes? La leñita, el café, los dulces, ese es más mi plan. Esta etapa de cuarentena dijiste que te has dedicado a ti, que has cultivado tu cuerpo, has cocinado riquísimo, tienes toda una cantidad de recetas en Instagram. ¿Cuál es el mensaje que piensas que está dejando para el mundo toda esta situación de la pandemia, todo este COVID, todo este pequeño virus que ha hecho tanto daño, ha hecho tantas muertes? ¿Tú crees que hay algo que tengamos que cambiar? Por supuesto. Esto pasó por algo. Dios no hace las cosas porque sí. Tenemos que aprender muchísimo. Y si el que no aprendió, como quien dice, en esta cuarentena, no aprende nunca. Esto te enseñó quién eran tus amigos, qué necesidades tienes, qué te hace falta, hablo internamente, porque sacó lo más feo y lo más lindo que tenías tú como persona. Porque hay cosas que tú... Yo no conocía que esta persona era así. Uh-huh. Ah, pero es que la cuarentena lo ayudó. Le dio el empujoncito que necesitaba para quitarse la careta. Las necesidades, los favores, quién es familia, quién es amigo, quién es compañero, qué es trabajo. A valorarnos como personas, como amigos, como trabajo, como todo. Yo creo que fue, aparte de lo malo, porque yo siempre le veo las cosas positivas a todo. Yo nunca le veo lo negativo. Yo creo que para mí fue lo mejor, el mejor año, porque nos dio a conocer muchísimas cosas que no sabíamos. Es así. Y a vivir el día a día, el vivir el hoy y no planificar tanto para el mañana. Exacto. ¿Pero te planificas en algo para el futuro? ¿Tienes algún plan, alguna meta, algún proyecto, algún decreto? Yo me decreté desde que nací. O sea, yo estoy decretada desde que nací. O sea, ya yo estoy full chola, como dicen. Pero sí me gustaría emprender otras cosas en otro país. Entonces vamos a ver qué sale por allí, vamos a esperar que abran los vuelos, a ver qué se puede desenvolver porque no sabemos qué pueda pasar. Hoy estamos, mañana no sabemos si podemos, entonces yo trato de hacer una cosa un día a la vez. Quizás Bogotá, que tienes casa allá, tienes quizás familia allá. Quizás Bogotá, me encanta, mi papá está allá, está solo y siempre vete, me ha dicho vente. Me encanta también para la educación de mi hija, creo que es la mejor educación que le puede dar a un hijo y me encanta. Bogotá está divina. Me fascina, sí, Bogotá es lindo, el clima es divino, la comida es espectacular, yo que estuve, la gente es divina también. Antes de la pandemia yo estuve sí, y eso está fabuloso. Y la gastronomía ha mejorado muchísimo, sí, está súper, súper divino. Y si tienes donde llegar, está tu papá, claro, sí, pues divino. Supuesto. ¿Qué otro destino turístico dices asignatura pendiente? Tengo que ir. Bali. Eso está súper pendiente, súper pendiente. Esa estoy playa ahí como que esperando para irme a ese templo. Estoy súper, súper pendiente de ese plan. Estoy tratando de hacer también un grupo de amigos para irnos todos porque sería súper divertido. Claro. Entonces estoy en eso, pero ese es el plan, si Dios quiere, que tengo más próximo. ¿El corazón de Carla Chacín está ocupado en estos momentos? ¿Tiene un sí, rey siempre, a su lado? Siempre está ocupado. Siempre está ocupado. Siempre está no disponible. No respeto, disponible. Sí, a ver. Respeto tus gustos, pero no estoy disponible. Entiendo tus gustos, pero no estoy disponible. ¿En serio? No, no soy nada fácil de conquistar, así ¿no? Como que no. Wow. No me gusta todo el mundo. Dios, pero ahora está ocupado tu corazón. Sí, si hay ocupado. Alguien. Sí, sí. Por si hay alguien que, un rey que te acompaña, sí, sí, en tu día a día. Eso es importante saber. Sí, no, por supuesto, claro que sí. ¿Cómo haces con ese poco de hombres que te deben escribir por las redes? Bueno, tienes una manager, pero me imagino que a veces el acoso es intenso. Si supieras que yo nunca he tenido una pareja por Instagram. Yo nunca he conocido a nadie por las redes sociales. Ah, mira. Es increíble, pero no, nunca ha pasado. ¿Por qué? Porque me parece que yo soy muy desconfiada y yo no sé quién está detrás de esa cuenta.
Entonces como que, hola, ¿cómo estás? Y los conozco, chévere, bien. Pero nadie te va a mostrar un capture como que diga, mira, yo estuve hablando con ellas embriándome. O no, eso no existe. Por eso que cuando es que dije que saquen lo que quieran, porque no hay material para sacar. Es que Carla es esto, ¿dónde está la prueba? ¿Dónde está la prueba? La quiero aquí. ¿Dónde está? No, no existe. Yo soy súper cuidadosa con eso. Todas las personas, mis parejas que han pasado por este cuerpo espectacular, los he conocido que sí, por medio de un amigo, en una cena, personalmente. Y algunos ni siquiera tienen redes sociales. Fabulísimo, o sea, súper fabuloso. En la intimidad, ¿eres una mujer clásica? ¿Te gustan los juguetes sexuales? ¿Te gusta divertirte? ¿Permitirías estar con dos hombres? ¿Has estado con otra mujer y un chico? ¿Has permitido tríos? No, no es... Los juguetes sexuales creo que es un buen accesorio, porque obviamente estuve en lesbosexo, sé de sexo, como tú no tienes una idea. Pero sí, me gustan mucho los juguetes, me parecen fabulosos y también ayudan también a remover esas cosas súper ricas en pareja. Lo de los tríos y eso, pues no lo he realizado. Entonces no sé cómo se movería eso allí, pero estoy abierta. De dos hombres, conchale, realmente todas las mujeres en el esposexo hablamos eso. Si el maltrato con uno es complicado, imagínate con dos. Yo creo que paso. Yo creo que paso con uno es suficiente. Sí, no es como mi fetiche ni nada de eso. O sea, ¿aceptarías que tu chico te diría, mira, tengo otra chica? Sí, con otra chica sí. Con otra chica sí. Pero dos chicos como que es mucho maltrato para este para cuerpo. Una mujer. Pero respeto que le encanta, o sea, eso es normal. Bueno, pero es importante. Sí, por supuesto. ¿Te gusta el juego de roles, disfraces, vestirte? Claro, me encanta. Yo soy súper, me encanta ser sexy, yo soy súper sexy, me gustan los trajes, me encantan los tacones, me maquillo. Yo soy de las que me arreglo así espectacular para estar en mi casa, me encanta. Qué rico, y en la intimidad también. Sí, por supuesto, claro, los perfumes, huele rico, los dulces, eso me parece muy lindo. Nutella, fresa, claro. Sushi. Oh, la mesa de sushi. Así. Cómeme. He visto fotos así divinas. Sí, yo también las he porque visto. Porque es fabuloso. Se ve lindo. El sado, látigos, cueros, velas. Sí, me encanta, me encanta. ¿Sí? Bueno, yo uno de vela, los, cera de uno de los bailes que tenía el esposexo era de sadomasoquismo. A la dueña le encantaba cómo los hacía. Y yo que en el agua y que ahógate. Me encanta, sí, eso me gusta muchísimo. También me parece sexy, me parece rico. Y tenerlo él de perro. Coño, no lo he hecho, pero me pudiera gusta ser. La idea, sí. Ladra. Ladra. Tenerle el cuerpo. Aunque siempre están así, ¿no? Pero. No quiero si quiero, quítate, ponte. Qué divino, qué divino. Sí, sí, soy muy dominante. ¿Sí? Sí, soy. Se nota. Soy la rey. Soy la rey. El rey de la casa. Ríndanse, como digo yo como abeja reina. Ríndanse a mis órdenes. Exacto. ¿No? Bueno, yo tengo un anillo de oro aquí también de corona, porque este es el dedo del mando. Quita, pon, tráeme, lleva, quítate, tráeme, ven. Ok, cuando te veo con el anillo ni me voy a acercar. Exacto, ese es el dedo de mando. Nuestro dedo de mando de reina es este. Así es, así es. Carla, eres divina, espectacular, ha Ay, sido gracias, un placer desnudar un poquito de tu así alma. Es una alma hermosa. Gracias. Porque tienes unos ojos bellísimos y a través de ellos se refleja una mujer encantadora, una mujer que siendo sexy se atreve a ser madre, se atreve a ser mujer empoderada, a transmitir, no, yo no soy solo sexo, yo no soy solo sexy, sino soy una mujer que les enseña a ser decididas, a atreverse a ser ustedes mismas, sin importar el que dirán. Y ese es el mensaje que pienso que tenemos que transmitir a Exacto. mujeres y hombres, porque también hay hombres que se dejan someter. No, sí. No, hay de todo. Hay de todo en esta viña del Señor. De verdad que muchísimas gracias. Un mensaje para todos mis seguidores, un tipo KCH o un de negro por si te mueres. Bueno, ustedes siempre tienen que ser auténticos, leales y honestos. Con eso llegan a donde quieran. Y sobre todo nunca pueden perder esa luz y eso que llevan por dentro. Y el que dirán, les pasa su cel cuando tengan algún problema de eso y listo. Y disfruten la vida que es una sola. Salud. 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 Gracias por la invitación. Salud. La pasé genial. Igual yo, me encantó. Queridos seguidores, gracias. Otro Desnúdame tu alma más en íntimo con la espectacular Carla Chacín. No se pierdan los que vienen, suscríbanse, activen las notificaciones, que aquí los espero. Bye.